más bonita jamás contada. Corrían los primeros años de nuestra era, allá en Judea. Eran años duros, ya que estaban sometidos al imperio romano que entonces dominaba medio mundo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para visitar a una joven que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. Su nombre era María. ¡Alégrate, María! ¡Llena eres de gracia! ¡El Señor está contigo! ¿Quién eres? No temas, María. Has sido elegida por Dios para concebir y dar a luz a un hijo que pondrás por nombre de Jesús. No es posible. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Al hijo que tendrás será llamado el Hijo de Dios. He aquí tu sierva, hágase sobre mí la voluntad del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Con quién hablas? Hija, tengo noticias de mi prima. ¿Isabel? Sí, estaba esperando un bebé. En 3 meses será madre. Pero eso no es posible. Tu prima Isabel es estéril. Y encima es ya muy vieja. Es imposible lo que estás diciendo. Debo ir a visitarla. Bueno, pues si es como dices, preparemos las cosas para el viaje y vete. Necesitará que le eches una mano y que pases unos días allí con ella. María fue en busca de su prima Isabel. Pasó un tiempo con ella, pero al volver tuvo que enfrentarse a José, su prometido, y explicarle qué había ocurrido. No fue fácil para José entender y aceptar las palabras de María, pero finalmente comprendió y los meses fueron pasando. Estaban alborotadas porque el emperador de Roma había ordenado hacer un censo de población. Pese a todo, María y José esperaban ilusionados la llegada de su bebé. Ese día, María había salido al mercado junto a su madre y a José. Pueblo de Israel, en nombre de Augusto ordena a todos los súbditos que vayan al pueblo de sus antepasados a empadronarse. Quien no cumpliere esta acción será severamente castigado. ¡Señora! Licencia, tenemos que declarar nuestros nombres y declarar todos nuestros bienes. ¡Señora! Y que tenemos que pensarnos obligatoriamente. Todo esto es para aumentar los impuestos. ¿Y ese dinero para dónde va? ¡A Roma! ¿Y Roma qué nos da a nosotros? ¡Nada! ¡Señora! ¿Quieren saber cuántos somos? ¿Dónde estamos? Controlarnos y ser nuestros amos. Nuestro amo solo es Dios. Señora, ¿podría darnos una vez el pedido de nuestra madre? Mi madre nos ha dicho que recojamos el pedido. Perdona, chiquito. ¿Con esto del peso? Nos hemos despistado. Tomás, esto es lo que me encargó vuestra madre ayer. No lo perdáis, ¿de acuerdo? No, tendremos cuidado, cualquiera. Tenemos que ir a Belén. ¿Pero por qué? Es mi pueblo natal, ya lo sabes. Ah, ya comprendo. ¿Puro descenso? Sí, el viaje será duro, pero yo cuidaré de ellos. Pues siento tanto no poder ir con vosotros. Si yo pudiera ir. Porque claro, necesitarás ayuda cuando nazca el niño. No te preocupes, estarán bien, yo cuidaré de ellos. Los esposos dejaron a Ana en casa. Recogieron unas pocas pertenencias e iniciaron el camino a Belén. María cada vez estaba más cansada, aunque intentaba no preocupar a José, pero aquella tarde que estaba terminando era distinta. Perdón, ¿el pueblo está muy lejos? Todavía hay camino a jornada de distancia. Se ve que viene de muy lejos. ¿Cómo es que no saben que se encuentra su mujer en el viaje tan largo? Entrando por el censo. Así es.
Está el pueblo lleno de forasteros. Espero que lleguen pronto. Las posadas llevan días apenas sin camas libres. La sorpresa es que esa repita no se queda. Tengo un poco de lana para mojar la cuna de la criaturita. Muchas gracias. Cada vez más agotados, María y José entraron en Belén cuando ya había anochecido. Recorrieron las calles y preguntaron en varias posadas, pero todas ellas estaban llenas. Y así llegaron hasta la posada de Isabel. En el alojamiento aquí no hay nada, está todo ocupado y con esto del censo hay para unos días. Mi mujer está embarazada y no tendrán algún lugar donde pasar la noche. No tengo ni para los pájaros. Qué pálida está. Bueno, el caso es que, mire, tengo aquí al lado un cobertizo donde guardo algo de ganado. Hay un buey, pero es muy tranquilo. No es muy cómodo, pero para pasar una noche puede valer. Vengan. No se preocupe, estaremos bien. Con el buey y la mula no nos faltará nada. Mientras María y José se cobijaban en aquel pesebre y la ciudad estaba en calma, un grupo de pastores, allá en la mesa, buscaba el refugio de sus mantas y dormía al calor de la lumbre, vigilando por turno el rebaño. Pasó un tanto de prisión que apenas nadie se dio cuenta. Una pequeña pastorcita no había conciliado con la niña y fue la que valió. ¿Habéis visto? ¡Despertad! ¿Qué habéis visto? No sé, una gran luz. Por primera vez acabo de transportar al cielo. Madre mía, sí que ha afectado mi pastoría. Esta mañana no sufriera. Podría ser lo siguiente. Es verdad que no quiero quitar agua. ¡Oye, que estoy hablando en serio! Mirad, os vengo a traer un mensaje de amor. Allí en Belén, donde veis aquella estrella a lo lejos, ha nacido el Hijo de Dios. Quise adorarle. Yo seguiré llevando la buena noticia a los que quieran escuchar. Entre risas y agarradía, iban contando a todos los que cruzaban su camino lo que aquella noche les había ocurrido. Entonces, se encontraron con unos salvadores que estaban caminando ya en el campo con sus esposas de hijos. Rubén, déjalo a ver. No te vas a creer lo que nos ha pasado esta noche. ¿Qué pasa? Hemos visto un ángel y una estrella y nos ha dicho que ha nacido el Mesías. ¿Pero tú qué dices? ¿Te has puesto loco? Sí, de verdad. ¿No es como si nos esperamos en la casa del niño? ¿A qué era? Sí, es verdad. ¿Habéis oído eso? Padre, ¿qué hacemos? ¿Iremos a hablarle con los pastores nosotros también? Pues claro, coger unas patatas y unos tomates y vamos con ellos. Poco a poco, el grupo está haciendo cada vez más grande. Unos habían escuchado a los pastores, otros al ángel, pero todos dejaban lo que estaban haciendo para dirigirse al portal. ¡Pero qué horror es este! ¿Verdad la barbaridad que traéis, no? Sí, es que ha nacido el Mesías. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Es que habéis bajado del monte muy deprisa y os habéis dado en la cabeza? En serio, es que habéis hecho una invención. Hemos visto una estrella y un ángel, y nos ha dicho que ha nacido el Mesías. Eso no puede ser. Además, ¿cómo te has dejado liar con estos? Que yo creí que eres una chica más sensata. Vamos todos al pueblo a ver a niños. De estos no te fíes. ¿Sabes ayer qué dijeron? Que había un león detrás del rebaño. En serio, esta vez no son invenciones. Es cierto. Bueno, pues si es verdad, tendremos que ir a adorar al Hijo de Dios. Bueno, la llevaremos a su madre un poco de leche, porque tendrá que cuidar a su niño para que le quede bien. Y yo es que no me lo termino de creer.
dispuestos a creer aquella historia. Todos llevaban algo: lana, leche, trigo, vino y esperanza. Mucha esperanza. Y mientras la muchedumbre se dirigía a cortar, al fondo de la lontananza, tres viajeros se acercaban majestuosos a Belén. Significaban que eran personas poderosas ajenas al mundo romano. Sus rostros mostraban una mezcla de intenso cansancio y enorme ilusión. Mirad, aquella es la estrella de la profecía que nos ha traído hasta aquí. Sí, esa es. ¡Silandra! Será mejor que vayamos a la carpintería y preguntemos qué dirección tomar. Esa es la estrella. La estrella se encuentra en ese pueblo. Quizás este abuelo y su nieto pueda decirnos algo en información. Nuestros señores querían saber por la dirección que debemos seguir. Tenéis uno de mis lentes que te dice buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Venimos siguiendo una estrella. Hemos hecho un largo recorrido. Venimos de dar las tierras para ponernos a los pies Señor, y poder adorarlo. Un rey poderoso. Pues si hablan de un rey, sin duda se refieren a Herodes. Muchas gracias. Buen viaje. De esta forma, los tres reyes magos de Oriente se pusieron de nuevo en camino y llegaron hasta las puertas del castillo de Herodes. Allí pidieron una audiencia con el monarca. Centurión, han llegado tres viajeros de Oriente. ¿Quiénes son? Dicen que son príncipes. ¿Y te han dicho lo que quieren? Una audiencia con el rey. ¡Marta! Hay aquí tres señores desconocidos. Enseguida se lo comunico, pero me preguntará que quiénes son y qué es lo que desean. El motivo lo desconozco, pero por lo que veo, son tres señores de importancia que vienen desde muy lejos. Pero si no son horas, ¿quién se atreve a interrumpir mi descanso? Ya se lo he dicho, señor. Se trata de tres reyes que vienen de un país muy lejano. Veremos qué andan buscando. Decidme, ¿quiénes sois y qué queréis? Pues somos reyes, al igual que usted, pero de tierras lejanas. Venimos siguiendo una estrella que nos han anunciado que va a ser el nacimiento de nuestro gran Dios, el Rey de Reyes. ¿Rey de Reyes? Yo solo conozco al emperador de Roma. Él está por encima de nosotros, por encima del bien y el mal. Él es nuestro redentor y acaba de nacer. Su reino no es de este mundo. Hemos hecho un largo recorrido para ponernos a sus pies y poder adorarlo. Pues id y cuando lo encontréis, enviad un mensajero para que yo también pueda ir a presentarle mis respetos y los del emperador. Tras este fugaz encuentro con Herodes, nuestros queridos reyes salieron del palacio con la certeza de que no debían volver ante él y con la intuición de que el fin de su camino estaba próximo. Señor, creo que debería consultarlo con sus consejeros. Están pasando muchas cosas en muy poco tiempo. Tienes razón. Todo esto de la estrella, el nacimiento, me suena mucho. Voy a investigar en los antiguos pergaminos. La antigua profecía, señor, seguro que la conoce. La profecía sí, pero ¿qué sería de mí si la profecía se cumpliese? Más vale que consulte con sus consejeros. Ellos le ayudarán a encontrar la solución. Lo tengo. Ya me ha soldado. Sí, mi señor. ¿Me llamaba? Necesito que se cumpla esta orden. Matad a todos los niños menores de 2 años. Así será. Y con esta macabra orden, Herodes parecía encontrar la calma perdida. No entendía que nada podía hacer contra la voluntad de Dios. Y mientras, los reyes continuaban su camino. La estrella se había movido y la seguían por la ciudad de Belén. ¡Aprovechen las últimas hogazas! ¡Pan de la Rebeca! ¡Estupendo! Oye, pues igual no venía bien comer algo para seguir nuestro camino. Compremos algo, chico. Hola. Señora, ¿tiene más de esa torta de manteca?
Las tengo estupendas, de casa del Avero. Pues media docena de pastas y una hogaza. A mí me gustaría unos mazapanes de esos que son tan famosos. Lo de la María Cruz no me queda ni uno, pero mañana cuando la vea la digo que me haga unos pocos. Y más tranquilos con el estómago lleno, sus majestades de Oriente decidieron saciar su sed en la taberna más cercana. En ella, el tabernero estaba despotricando sobre el censo y los romanos. Llevaban un buen rato protestando y los únicos que quedaban eran un par de niños que esperaban que les sirviera para terminar a su perorato. Como he dicho alguna vez esta tarde, una alegría que no me invente. ¿Decíais algo, chavalines? Nada, nada, pero venimos por... Bueno, ¿por dónde me llegaba yo? Ah, sí, estaba diciendo que la invasión de los romanos es intolerable. Además de someternos, ahora quieren tenernos bien sujetos. Porque este censo no tiene otro propósito que qué. Saber dónde vivimos, de dónde somos y todo, ¿para qué? ¡Los impuestos! Claro, los impuestos y el dinero es lo que les mueve. Nos quieren dejar en una situación de indefensión total. Mis padres han cargado que le lleven. Tu padre que era un pellejo vino. Segundo, espera que bajo a la bodega, a la bodega por ello. Anda, mira, una taberna. Yo necesito un chato de vino urgentemente. Señores, no creo que este sea el sitio más adecuado. Mi señor, tenemos todavía agua en las alforjas. Continuemos. Aquí no hay horno para bollos. Y efectivamente, prosiguiendo. Y caminando y caminando, llegaron hasta un portal lleno de gente humilde y gestos risueños que se fue apartando para dejarlo en paz. José, que abrió camino entre todos y se acercó hasta ellos inclinando la cabeza. Bienvenidos. Dios nos anunció la estrella llegada a este mundo del Dios de Israel y venimos a adorarlo. Y así, uno a uno, los tres reyes por sus padres se fueron arrodillando ante el niño. Melchor ofreció oro, Gaspar le entregó incienso y Baltasar oró también. A todos ellos sonrió el niño y todos ellos quedaron prendados de aquel pequeño. En ese momento comenzó todo. Comenzó una historia de amor incondicional. Dios había enviado al mundo a su Hijo y ya estaba entre nosotros para compartir nuestras alegrías y nuestras penas. Desde entonces, cada Navidad nos reunimos en torno a Él para tratar de hacer presente su mensaje de paz y de amor. Y esta fue y es su historia y así tenemos contado hoy un año más de esta fiesta.